Bueno, se viven horas de muchísima expectativa en torno a este acuerdo que se ha firmado, dicen ya, en Nueva York por parte del presidente de los argentinos, el Fondo Monetario Internacional, y para hablar y para tratar de desglosar y entender un poquito más el tema económico en nuestro país, lo hemos invitado al licenciado Eduardo Robinson. Eduardo, bueno, sí, ¿qué te ha dejado estas primeras palabras o declaraciones del presidente en Nueva York? Bueno, claramente el presidente ratifica el rumbo de la política económica, trata de llevar tranquilidad a los mercados internacionales respecto del sendero que está recorriendo la economía de la Argentina, en momentos en los cuales, como bien mencionabas, Silvina, la Argentina está atravesando una crisis cambiaria, por supuesto, con todo lo que eso implica, connotaciones en materia de inflación y, por supuesto, también en todo lo que tiene que ver con las repercusiones en materia social que todo tiene. Y es, bueno, un gran efecto que tiene, bueno, las declaraciones del presidente, sobre todo despejando dudas que en el extranjero son las que más, te diría yo, las que más despierta a la Argentina, que es la posibilidad de ir nuevamente a un episodio de default, de cesación de pagos, y entonces el presidente se encargó de, ante inversores, de despejar esa duda y, por supuesto, ratificar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que está llevando adelante la Argentina. Sabés que viene un nuevo acuerdo, es decir, el acuerdo original que fue allá materializado por mediados de junio, ahora se está reviendo algunas pautas que se anunciarían, se calcula, en los próximos días. El presidente también estuvo con Christine Lagarde, la presidenta del Fondo Monetario Internacional, y por lo tanto entonces también llevar tranquilidad desde ese punto de vista que la Argentina está reencauzando la política económica y que, bueno, no va a haber más desvíos con respecto al dólar. Esto es un poco lo que el presidente trató de explicar a los inversores en el foro internacional. Bueno, sabemos que a las 4:30 de la tarde se reúne en la Organización de las Naciones Unidas, pero en medio de todas estas negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, la noticia de hoy, sorpresiva para muchos, la renuncia del presidente del Banco Central. Así es, la renuncia, como bien decía, sorpresiva porque, bueno, había algún tipo de rumor en el mercado de que las relaciones entre el actual ministro de Economía, Nicolás Dujón, y el ahora expresidente del Banco Central, Luis Caputo, bueno, no venían muy bien. Esto es normal. Antes también se hablaba de la relación con Sturzenegger, es decir, bueno, lo importante acá, lo destacable, primero, es que, bueno, no se considera demasiado apropiada la salida en medio de la negociación con el Fondo Monetario. Esto puede, y estamos viendo alguna suba en el dólar, que las acciones en los mercados están, sobre todo en Nueva York, están cayendo, puede traer aparejado algo de movimientos, por supuesto, en las variables financieras. Claramente, el segundo presidente del Banco Central que deja de lado esta crisis, hacía 90 días prácticamente que había asumido Luis Caputo al frente del Banco Central. Entonces, hay quienes entienden, Eduardo, que en esta decisión han metido la mano, por así decirlo, el Fondo Monetario Internacional. Bueno, una suerte de imposición del fondo. Sí, algo se está hablando respecto de que Luis Caputo no estaba demasiado de acuerdo con los lineamientos, sobre todo para lo que tiene que ver con la política cambiaria y la política monetaria que se estaba acordando precisamente con el organismo internacional. Por eso también entonces el paso al costado por parte de Luis Caputo antes de que se materialice el acuerdo con el fondo, que se está hablando, todavía no conocemos por supuesto los detalles, estamos hablando de los trascendidos, pero se habla de la instrumentación de unas bandas cambiarias, es decir, un techo y un piso para el tipo de cambio, y Caputo no estaba demasiado de acuerdo con eso. También un tipo de cambio un poco más alto, es decir, alrededor, como bien decías, de los 42 pesos. Incluso en el presupuesto que comentábamos la semana pasada, Silvina, se habla de un dólar de 40,50 para el promedio del año que viene. Entonces, bueno, yo creo que han venido por ahí básicamente las discrepancias entre el Ministerio de Economía y la presidencia del Banco Central. ¿Qué podemos decir de Sanleris, de este hombre que asume ahora la presidencia del Banco Central? Tiene la línea del ministro de Economía, entendemos. Exactamente, es prácticamente viceministro de Economía, secretario de Política Económica, con un perfil claramente académico, viene de la Universidad Torcuato Di Tella,
ha estado, bueno, es un hombre que viene con mucha formación académica, doctor en economía por la Universidad de Columbia. Uh-huh. Es decir, tiene, yo creo, el perfil adecuado para sintonizar, sobre todo, con economía. Entonces, uh-huh. Creo que estas turbulencias respecto de lo que estamos viendo en el día de hoy en las variables financieras es normal, porque claramente que renuncie el presidente del Banco Central no es, por supuesto, algo común. Uh-huh. Tiene que ver, digamos, con... Recordemos que el presidente del Banco Central dura 6 años en su gestión. Sí. Entonces, que renuncie a los 90 días claramente no es normal y no es lo más adecuado, por supuesto. Pero mirando un poco lo que es el panorama global, uno puede entender que estaría más alineado, más en sintonía, como te digo, con el Ministerio de Economía y de esa manera, bueno, hablar un poco el mismo idioma, es decir, entre lo que se quiere hacer en materia fiscal y en materia, y alinear eso con materia cambiaria y monetaria, que es responsabilidad precisamente del Banco Central. Muy ¿no? bien. Bueno, ¿qué nos espera? ¿Qué es lo que se viene? ¿Qué se avizora para los próximos días, bueno, las próximas semanas? Sí, expectante sobre todo por lo que tiene que ver con el acuerdo con el fondo. Sabés sí. que una de las cuestiones... Ayer también hubo algún tipo de suba en el dólar, precisamente porque uh-huh. se estaba hablando de que se iban a... El nuevo acuerdo ampliaba uh-huh. los fondos en sí. 15 mil millones, pero sí. algunos trascendidos hablan de que solamente estarían en los 5 mil millones uh-huh. El nuevo acuerdo, y entonces eso trajo algún tipo de, bueno, nuevamente de dudas en el mercado, y entonces ayer hubo también alguna suba en el dólar. Hoy, bueno, yo espero, vos me decís, bueno, ¿qué esperamos para los sí. próximos días? El acuerdo con el fondo, ver cómo el mercado digiere esto de que estamos comentando respecto del cambio en la conducción del Banco Central. Yo creo que vamos a tener este día de nuevamente de algún tipo de, llamémosle así, de nerviosismo en el mercado, hasta que las primeras pautas del nuevo presidente del Banco Central estén un poco más claras. Así es que eso es lo que se espera en este mercado turbulento y siempre con novedades, precisamente porque estamos en esta crisis que esperemos pase lo antes posible. Bueno, seguramente entonces te vamos a tener de manera recurrente aquí en nuestros estudios. Va a ser un gusto, Silvina, a vos, un gusto. Muy amable. A vos.